Aquí lo que mi gente bonita, trabajadora, ¿cómo están? Vámonos con el primer video del año. ¿Cómo pasaron el año nuevo con su familia o en un baile o trabajando ya? Díganme cómo lo pasaron, amigos. Estamos de vuelta en este nuevo año y nueva configuración de billetes y vámonos con todo a ver ahora sí cómo nos va, amigos, vamos a ver cómo nos va esta vez. Muy buen inicio de año y feliz 2024 para todos ustedes, amigos. Que les vaya muy bien, les deseo lo mejor, les deseo éxitos, que todos sus deseos de medianoche se cumplan. La verdad, yo aquí mi deseo es hacer crecer este canal. No, bueno, sin suscriptores en todo, en videos, pero lo que más es en vistas. Así que si saben a alguien que les gusta estos videos, recomiéndenos aquí en el mejor canal de máquinas tragamonedas. Vamos con todo en este 2024, amigos. Vámonos con todo. ¿Cómo están? Coméntenme cómo se la pasaron. ¿Qué están haciendo? Acuérdense que ahora los títulos de los videos van a ser como siempre, solo que hasta el final le vamos a poner, por ejemplo, este va a decir 0101 al final, indicando el mes y el número de video que es el mes. Por ejemplo, la 500, ahí va, efecto cascada. Por ejemplo, este va a ser 01 porque es del mes de enero y es el video número 1 de enero, entonces va a ser 0101. Y así. Si subimos hoy dos videos y subo uno en la noche, va a ser 0102. Y así cuando ya vaya en el video número 20, va a ser 01020. Y cuando empecemos febrero, va a ser ahora 02 por el mes de febrero. Y 01, en el mes de febrero, el primer video. Para que así los vayan identificando con más facilidad a todos esos fans de Hueso Colorado que ven todos nuestros videos. Así que ahí está. Vámonos, vámonos con eso. Bien, atrás del de a mil. Pero cayeron encimados. Ahí está. Buena. Bien, entonces vamos a ver cómo nos va este año. Que nos vaya muy bien a todos. Eso, efecto cascada aquí a la derecha. Uy, ahí va a ir a ver el de 50. Ahí está, ya se van juntando los billetes poco a poco. Atrás del de a mil. El de a mil cayó y todavía trae dos monedas atrás. Creo que fue un efecto cascada. Y nos dio nuestro primer premio del año 2024, que es un billete de a 20. Fum, fum, fum. Para los gansitos. Para el gansito. Porque solo alcanza para uno. Para la bolsa de chets. Porque. ¡Ah! Ahí viene. ¡Ah! Inesperadamente nos dio el de a 200. Buena, buena, amigos. Y les tengo una excelente noticia. Bueno, para la calidad de los videos, ¿verdad? Me voy a comprar una cámara. Porque todo esto lo grabo con mi celular. Pero ahora voy a comprarme una cámara especial para grabación y que los videos sean de verdad en Full HD 4K 1080. No, ¿verdad? 1080 ya es la medida, ¿verdad? En Full HD o en 4K a 60 FPS. ¿Qué quiere decir eso? Que lo vamos a ver con un detalle y una resolución que ningún otro youtuber de tragamonedas tiene, Ningún otro youtuber de tragamonedas tiene esa resolución. O sea que si ahorita se ven bien, no, con esa cámara se van a ver chulada. No nos vamos a perder de ningún detalle, Así que eso ya se viene próximamente.
Y eso nos va a convertir en oficialmente en el canal de Tragamonedas con más calidad de video. Y supongo que también de audio en español. Ahí está. Ahora ya nada más vamos a buscar la máquina de torre. Tan preciada máquina de torre que yo digo que no vamos a tardar porque ya llevo como 6 meses buscándola. Y aún no pone nada. Dicen que aquí quieren poner una, pero pues que van a tardar, ¿verdad? Así que mientras vamos a seguirle dando. Eso sí, puede ser de a peso, de a 5 para irle variando, ¿verdad? Pero ahí está, amigos. Ahí está. Buena. Ahí cuando vean que se ve muy bien, ahí me dicen, oye, este ya no es el celular, ¿verdad? Ahí me comentan, para saber si sí se ve la diferencia, ¿verdad? Pero pues sí, obviamente que la diferencia se tiene que ver y se tiene que notar. A ver, hasta abajo. Miren, ese de 200 está haciendo el pino. Está haciendo el pino, no se quiere caer. Pero pues nosotros aquí la vamos a obligar, ¿verdad? Porque pues tampoco es de que quiera. Buena, ese de 500 se resiste, ¿eh? Se resiste, pero abajo ya tenemos el de a 100, justo acaba de caer el de a 500 también, ¿eh? Ahí está. Vea nada más, chulada de billete, amigos. Vamos a ver este tiro de relleno. Buen tiro. Ay, dos cayeron bien, ¿eh? Ahí está. Vámonos ahorita a vaciar el lado derecho. Vamos, y ahorita me voy por el izquierdo. Ahí está, amigos. Ojalá que se la hayan pasado muy bien en la última noche del año. Y otros chetitos caen en medio. Y el del 500 se va por la derecha. Vean, amigos. Ahí vamos. Ahí la llevamos cada vez más, poquito a poquito. Ahí estamos. Vámonos. Buena. Bien. A ver, vamos a ver aquí. Eso. Ahí está, ya saben que aquí puros tiros dobles. Porque esos tiros sencillitos nomás para acomodar los billetes, ¿eh? Porque, ya saben que aquí somos fans de los tiros dobles, ¿eh? Vamos a ver si estas no me aceptó de ese lado, me las acepta de este. No, sí me aceptó dos de 5. Bueno, vamos a guardar las otras 3. Vamos a ver acá. Ese buen tiro triple y todos caen bien. Así que hacen una cascada y empujan el de a 1000 cada vez más a la orilla. Buena. Eso, ahí va. Bien. Bien, tus amigos, ¿eh? Ahí vamos. ¿Y qué, ustedes están de vacaciones o qué? ¿O van chambeando o a qué se dedican? Eso, buena cascada. Bien. Ahí va, el lado derecho ya está casi completamente lleno. Ya cualquier moneda hace ahí un desastre. Vean ese tiro. Bien, ya los está bajando. Como dicen ahí en mi barrio, los está bajando hasta abajo, ¿verdad? Obviamente ya sé que no se dice así, pero pues aquí no se le ha salido. No, es que ya bajaron para abajo. Como ya se subieron para arriba. Es algo que no es tan grave, ¿verdad? Solamente es ahí, a veces se nos va y a veces se nos pasa. Así que pues no pasa nada, amigos. Vamos a ver si el de 500 baja o qué. Ahí va, tiro doble. Es más, tiro triple de una vez. Ahí está, buen tiro triple. Otro tiro triple. Ahí está, eso, para que empuje el de a 1000. Para que empuje el de a 1000, Buena. Es que el de a 1000 se nos la dio hacia la izquierda. La verdad no sé decir si eso sea bueno o sea malo. Pero eso está pasando. Se nos está ladeando hacia la izquierda, amigos. Buena. Vientos. Ahí está. A ver. Eso, aquí en la derecha ya el de 500 y el de 200 ya. Ya están. A ver, aquí no me aceptó. Voy del otro lado a ver si me acepta las monedas. Una de 4, dos de 4. Muy bien.
por lo menos para que no se desperdicien. Ah, mira, 3 de 4. Ahí está, ahí está. Me acuerdo que hoy un suscriptor que me comentó cómo funcionaba todo esto, porque algunas las acepta y otras no. Gracias por ese comentario, de verdad. Muchas gracias por todos sus comentarios, amigos. Ah, su, ahí está, uy, no es, no fue, no fue. Buena. Tiro triple, a ver qué pasa, tiro triple, de una vez. Ah, su, abajo, una cascadita y arriba, creo que cayeron más mi tiro triple. Vamos a darle otro. Miren, bien, cayeron bien las tres. Ah, mira, están rellenando huecos, por eso. Están rellenando huecos. Ay, pensé que era el 200, sentía que ya caía, Sentía que el día 200 aquí del segundo nivel de la derecha caía, lo sentía a punto. ¿Qué le pasa a la máquina? ¡Tío, se está estancando! Vamos a ver. Buena. Miren, están cayendo bien las monedas, pero se están estancando un poco. Eso, buena, atrás del de a 500. Ah, pensé que iba a empujar el de a 200, Bien, nos sigue dando monedas. Muy bien, muy bonito. Cualquier moneda es bienvenida. O sea, aquí no se desperdicia nada. Aquí todo sirve, todo funciona. Todo suma, amigos. Todo, todo suma. Ahí está, vamos a tirar otra vez. Bien. Bien, mira, un tirito. Cayó bien. Eso, uff, cayó atrás del de a 500. Pensé que los empujaría, pero no lo empujó. Vamos a darle un tiro simple. Un tiro simple, pues, para... Ay, mira, no las acepta. Ay, ahora sí las aceptó y las aventé al loco. Y las mismas monedas, pero vean. Ah, su, creo que sí funcionó. Una llegó hasta el final y el de 200 del medio a punto de caer. Se está asomando al abismo, Está asomando al abismo. Y cuidado cuando te asomes al abismo, porque el abismo se puede asomar dentro de ti. Así que ahí está la amenaza para el de a 200, ¿verdad? Y ¡ay! Cayó a la derecha. ¡Azul! Les dije, cuidado cuando se asome al abismo, porque el abismo se asomó dentro de nosotros con un premio doble, ¡pum!, de 300 PG Coins, amigos. Saludos a todos. Vámonos. Vámonos a ver, ay, es que el de 500 todavía sigue ahí, Todavía sigue ahí el de 500, todavía sigue ahí la quiniela, el quiñón, el King Kong. Y el de a 200, vamos a ver cómo se le ocurre caer. Vamos a ver cómo se le ocurre caer al de a 200, Espero que no sea ahí a la ganancia del dueño, porque si no. A ver, vamos a ver, eso, buen tiro. Tengo varias que no me acepta. Voy a ir del otro lado a ver cuántas de estas me acepta, porque si la verdad son como 100 varitos. Así que déjenme ver, a ver si me la acepta o no. Miren. Ah, no. Me aceptó una. Nada más déjenme aquí para no dejar, para no dejarlas aquí sin hacer nada. Algo deben de servir para empujar, ¿verdad? Para rellenar o para lo que sea. Vean si sirvió para empujar. Y creo que bajó el de 50, ¿verdad? Ahí está, miren. Y ya haciendo la cascada. Y ahí está, bajó el de a 200. Les dije que de algo debían de servir estas monedas que me regresa. Y me regresa y no sé por qué. Pero bueno, vamos a ver. Ah, subámonos ya, vámonos. Ya le tiré varias y ya me regresó varias. Las últimas que intento. Bien. Una, dos, buena. Eso, tres. Eso, de que las tenga aquí afuera, mejor que las meta allá adentro, amigos. Y ahora sí, vamos a recargarnos de monedas. Que ya le echamos todo lo que cambiamos. Y bueno. No sé si dejar descansar del lado derecho o irme por el lado izquierdo. ¿Cómo ven? Ahí va.
Vamos a ver cómo se reacciona. Mira, bueno, nos sigue dando monedas. Eso está perfecta y absolutamente bien. Eso está muy bien. Que nos siga dando moneditas. A ver. Vamos a calarlas. A ver. Pues no, pero tírale bien, Omar. Tírale bien. ¿Cómo es que le tira de esa manera tan horrible? Tanto tiempo que llevas jugando diario y... ¿Y aún le tiras de esa manera, Marro? No es ese. No es admisible, ¿eh? No es admisible. Ahí está. Buena. Buena, amigos. Ahí está. Bien. Ahí va. A ver, atrás de la 500. Sí. Lo empujó poquito. Y mi moneda casi tira el billete de a 100. Yo creo que le echo dos tiros dobles y nos vamos del lado izquierdo, ¿no? ¿Cómo ven? Un tiro doble. Dos tiros dobles. El último, a ver qué hace. Y nos pasamos del lado. Ahí está. Buena. Ahí está. Vámonos a cambiar de lado para que el de a 1000 también arranque motores. Porque vi que se estancó de ese lado. Tiro triple. Buen. Buena. Ahí está. Eso, a ver, monedita baja. Eso, atrás del de a 1000, vean. Vean el verde de 50, efecto cascada. Ay, ay, ay. Unas cuantas monedas atrás de a 50 y nos va a empujar el de a 200. Buena, están cayendo bien, De este lado están cayendo muy bien. Ay, ya no tanto, ¿verdad? Se encimaron, pero... Ujules, ya aquí no le había echado, ya se están encimando. ¿Qué pasó ahí, amiguito? Ahí está. Eso, vamos a ver. Buenos tiros. Unos encima, otro rellena hueco. Vamos a echarle de a uno para que caiga bien. Y lamentablemente le echamos de una, pero sí cayó mal. Ay, ay, ay. Híjole, es que tiene que caer. Ahí está. Ahí ver el efecto cascada. Uy. Ay, no, sí se movió. La máquina se cobró vida, pero le faltó. Le faltó un pelín. Un poquitín. Eso le faltó. Buena. A ver. Bien. Buena, Vamos bien. Para mi gusto, vamos bien. Tenemos aquí muchos. El de 500, de a 500, 200, 200 a punto de caer. A ver. Está ahí el de a 100, vean. El de a 100 no se resistió más, No se resistió más a mi flow pesado. Y cayó. El de a 100. Ay, ay, ay. ¿Cómo ven, No vi cómo, pero cayó. Muy bien. Vamos. Ahí la llevamos. Buena. Eso. A ver. Bien. Nos sigue tirando moneditas. Vamos a echarle. Se me echó a correr. Eso. Vamos a ver qué hace esa moneda. Que tire algo. Muy bien. Ahí va. Vamos a volver a recargarnos de monedas. Eso, mientras vamos a dejar que la máquina, pues, que descanse tantito, ¿verdad? Que descanse, que repose. Bueno, no tanto. Hay que echar un tiro doble. Eso, a ver qué hace, a ver cómo reacciona, a ver qué señales de vida da y a ver qué dice la maquinita. ¿No hizo nada? Ahí está. Vámonos, vamos a seguir de este lado. Ahí va, ahora sí. Ya bien recargado de monedas. Tiro doble. Se acomodaron, Sí se acomodaron aquí en el tercer nivel. Se acomodaron bien. Ahorita... una moneda atorada. Porque yo le tiré dos y cayeron tres. Imagínate que nos regale monedas de la nada. Qué bonito sería. Qué hermoso sería eso. Ahí va. Vámonos tranquilitos que el de a 1000 ya está bajando. Buen tiro doble. Tira monedas. Eso está bueno. Vamos a ver ahí. Bien, cayeron bien. No hay que dejar de echarle para que la máquina cobre vida. Ya está despertando de nuevo después de su letargo. Ahí está. Hasta se me antoja tirar un tiro triple a ver qué hace. Bien. Es bueno el tiro. Otro para que despierte ya. Eso. Ahí va, Ahí va, ya lo estamos despertando. Y el de a 1000.
Otra vez el de a 1000. No sabemos si va a caer ahí en el hoyo ese, o si va a venir por la resbaladilla, o si va a bajar al primer nivel. El de a 500 ya se reveló, se bajó. Buena. Bien, la máquina cobró vida de repente. Híjole, pero ese de a 1000. ¿Qué va a pasar? 2024. Sorpréndeme, sorpréndeme. Y a ver. Ay, a ver qué hace. Ay, no, y de ahí cómo lo bajamos. Ay, ah, ya. Bajó solito. Yo pensé que se iba a quedar ahí, miren. Vean bien, 1000 pesotes. ¿Cuántos son 1000 pesos mexicanos? Que son 50, como 55 dólares, ¿no? Son como 55 dólares, más o menos 50 dólares. Esos son 1000 pesos mexicanos. Ahí está. Ay, el de 200 ya viene también, A ver, este de 200. Uy, empújale, buena. De este lado tenemos varios billetes ya, Ya tenemos varios. Vamos a echar tiro triple. Eso, bien. Buenas. Ahí vamos, poquito a poquito, amigos. Despajito. Qué buen juego me estoy echando. Uy, vean nada más. Es lo que les digo. Nos estamos echando un buen juego, amigos. La verdad, es calmado. No hay que alocarse, Eso es tranquilito. Despajito. Voy ganando el billetito. No llevamos prisa, que el que visualiza lo materializa. Ahí está, amigo. Dale, chico. Y dale bien, por favor. Échale. Ya no le eche. Ya te acabaste tu dinerito, amigo. Dale bien. A ver, ahí va. Buena. Eso, amigos, eso, bendecido inicio de semana, inicio de año. ¡Ah! El de 200 ya está mirando al abismo nuevamente. Ten cuidado, 200, No mires tanto al abismo porque te puede doler ese golpe cuando caigas en él. Y creo que va a ser, a ver, ahí. Sí, ahí va a ser. La 200, salvaste por esta vez. Pero no por mucho tiempo, Solo por esta vez, pero no por mucho tiempo. Buena. A la cuenta de 3. 1, 2, 3, tiro triple. Bien. No. A ver, vamos a hacer un tiro triple. Bien. 1, 2, 3. ¡Ay! Es más, tiro cuádruple. ¡Ay! Para que empuje a algo. Ahí está. Buena. Vamos a echar un tiro doble. 1, 2, 3. Ahí está. Mira, muy buen tiro doble. ¡Eso! Se dejó caer la cascada, Se dejó caer la cascada del tercero al segundo. Y ahí van, ahí vienen. El de 200 está así en la orilla, bailando. O sea, un empujón y ya cae. Un soplido, un golpecito de máquina. Ahí está, miren. Ahí está, con tan solo hablar de él, hizo de la física cuántica su efecto. Y miren, aquí está el de A200 con su holograma de autenticidad y todo, Vean nada más. Ahí vamos. ¿Ahora qué? Los de 500, ¿no? Los de 500. Ya es hora que nos caigan los de 500, por favor, Por favor. No tiene nada de malo que tengamos un billete de A500. Échanoslo, maquinita. Échanoslo. Bienvenido sea el de 500. Ay. Me falta tomar agüita de tanto hablar. Por ahí me hicieron un comentario, igual de lo mismo. Me gustan mucho tus videos, pero no te soporto cuando hablas. Pero él solito se puso la solución. Dijo, así que le bajo todo el volumen y disfruto los videos. Ah, pues mire usted, muchas gracias. Con que vean mi video, con eso me conformo. Obviamente no a todos les va a gustar mi bella voz.
de locutor de radio, ¿verdad? Pero aún así me conformo con que vean los videos. No importa si lo tienen a todo volumen o lo tienen a bajo volumen. Aquí el chiste es que los disfruten, que se entretengan y se emocionen tanto como yo cuando está a punto de caer el billete, como ahí. Y más si es el de a 1000 o el de a 500. Muchas gracias por compartir con nosotros aquí en su programa favorito, Máquinas de Hagamonedas. Y recuerden que aquí en este programa se viene la cascada, amigos. No, no quiso. Vamos a obligarla a que venga. Ahí está. Uf, cascadita, pero que ya tiene al de a 100, ya lo tiene, pero sí en la mera orilla, amigos, ¿eh? Buen tirito, buen tirito. Ahí va, ahí va. Eso, miren, hasta cayeron solitos. Que se acomoden. Y eso, buena, buena cascada, ¿eh? Ese 200 haz la diferencia. Uf, de repente cobró vida la máquina de nuevo, ¿eh? Vamos a ver. Y fue con un tiro triple. Así como ese. Creo que ya se están amontonando un poquitín. No sé si dejarlos descansar para... Vámonos del otro lado. Dejarlos descansar tantito al lado izquierdo, ¿va? Ahí está. Vámonos ahora sí al lado derecho. Al lado derecho, amigos. Por favor, vámonos a este lado derecho. Así, miren. Así para que vean cómo... Perdón, así para que vean cómo cae. Para que vean toda la acción del billete. Eso, se dejó caer la cascada, amigos. Sí. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Nos dio bastantes monedas, ¿eh? Sí funciona eso de dejar de que se acomoden, la verdad. Es que sí funca, ¿eh? Sí funca dejar que se acomoden. 100% comprobado, 100% real, no fake. Yo nada más voy por el de a 500, por el 500. Tiene que caer. Tiene que caer bien. Bueno, hay unos huecos arribita, así que ahorita ya van a bajar. Ahí está. Eso. Ahí va el de a 500. Uf, ahí va otra cascadita atrás del de Aquina. Hazle algo, por favor, aunque sea cosquillas. Buena. Cayó el 500. No, sin antes empujar un billetón. Ahí está, amigos, el billetón. Miren, ahí para que vean todo lo que trae el billete. Bueno, ese de 500 ya está hasta abajo. Vamos a ver qué tal. Qué tal nos va con él. Eso. Buena. Uf, del lado izquierdo están acomodando. Y cayó una cascadita solita. Buena, buena. Ahí está el movimiento de la máquina. Y del lado izquierdo siguen cayendo. Aunque uno de 50 se atoró ya ahí en la ganancia del dueño. Pero pues no importa, ¿verdad? Porque sirve para tapar billetes. Aunque sea para eso sirve, ¿verdad? Vámonos, vámonos, Ricky. Buena, buena cascadita. Buena cascadita, ¿eh? Y creo que del lado derecho hemos llegado al momento donde la máquina se pone súper ruda y no quiere bajar. Así que aquí es momento de echar los tiros más precisos que pueda. Ahí va, bien, cayó cascada. Ahí está, otra cascadita, buena, atrás del de a 500, espectacular, excelentemente bien. Siguen cayendo las monedas, siguen cayendo las cascadas, se dejó caer la cascadísima. Y pues vean, vean nada más qué tiros tan bonitos estamos echando, ¿verdad? Unos tiros súper hermosos y súper bonitos. Me gustaron, la verdad. Vamos a seguir así, con ese ímpetu, con esas ganas de ganar, con esas ganas de sacar, de arriesgarnos. Ahí está, amigos. A ver. Buena. A ver qué hace. Bien, bien, que se acomoden nada más. Que se acomoden. Híjoles. Vamos a una del lado izquierdo a ver qué hace.
El de a 50 ya estaba, miren. Y cayó el tostón. Creo que el del lado izquierdo no hizo nada. No sé por qué me distraje cuando cayó el de a 50. Pero arriba ya pueden ver que hay un gran hoyo, gran agujero, unos grandes huecos. Vamos a tratar pues de rellenarlos. Ahí está. Ah, vean, vean, cayó bien, cayó bien. Me sigue dando mis buenas moneditas. Me sigue dando mis buenas moneditas, Uf. Miren, estos de a 500. Como creo que estaban hasta arriba, ¿no? Al principio de video estaban hasta arriba. De hecho, esta configuración, pues, sí hace que le echemos más monedas. Que le tengamos que echar más monedas, la verdad. Así que, pues. Pero pues no puedo dejar ir los de 500. Y luego son 700 ahí. Tan solo de ese lado son 700. Y de el otro lado vamos a ver cuánto es. Son 500, 700. Son como más de 1,000 pesos. Del lado izquierdo tenemos más de 1,000 pesos. Así que pues... No, amigos, no los podemos dejar. Vamos a tener que... A ir por más moneditas, amigos. A ver qué tal. A ver qué tal, Estamos listos. Ahora vámonos del lado izquierdo, ¿no? Ahí está. Puro tiro certero, Puro tiro certero. Porque eso de que se acumulen, ya de por sí la máquina ya está muy, muy llena. Ya no es necesario que se acumulen más. Eso. Vean, vamos a darle tiempo. Ahora sí vamos a darle como que su tiempo de acomode. En esta ya le echamos. 1, 2, 3, listo. Buenos tiros. Bien, 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 bien. Eso, eso, hasta abajo. Miren, ay, qué buen tiro, Muy buen tiro y hasta abajo todavía se acomodó otra, Solo nos tiró monedas, pero pues estuvo perfecto, Muy bien, me gustaron esos tiros. Que ahorita ya es de puros tiros certeros, ya no es de que se acumulen. Ahí ven, se dejó caer la cascada. Ahorita ya no necesitamos que se encimen, lo que necesitamos es que caigan. Así que vamos a darle su tiempo. Aunque cayó atrás de a 500, no se acomodó bien. Ahorita se tienen que acomodar, Momento difícil de la partida. Momento de tensión. Uy, 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 a ver. Ahí está otro tiro. Bien. Más tiros buenos. Eso, se acomodaron bien. Ahí también llegó la cascada hasta abajo. Y del lado derecho y de izquierdo también, Buena. Buena. Ahí está. Buen tiro otra vez. Y se encimaron. Y también en el tercer nivel. Ahí también del segundo nivel. Pero el de 500 está a punto de caer, A ver, un buen tiro como este lo podría cambiar todo. Vamos a ver si sí lo cambia o no. A ver, acomódate, monedita. No se acomodó. A ver, ahí está. Es concentrancia. Concentrancia, Puros tiros dobles también. A ver, ahí cayeron. Híjole, una se acomodó atrás del de a 500 y sí lo tiró. Ahí está el efecto cascada. Y ahora, pues, miren, otro de a 100. Vamos bien. Nos está recibiendo el año con todo, con Tokio. Así que vamos. Eso, ahí está ya, va, ya se están acomodando para caer, a ver, eso, a ver. Buena, ¿qué les dije? Ya más o menos sé leer las máquinas, Otro. Híjole, la tenemos difícil con el de a 500 de la izquierda. Siento que es más fácil el de la derecha, así que me voy a ir ahora por la derecha, porque... La única ventaja que tenemos es que aquí hay varias monedas para que caigan en cascada. Pero... La verdad es que sí está un poco difícil. Así que... Vámonos. Eso. Ahí está. Buena. Se puso dinámica la maquinita. Se puso muy dinámica.
Y paró de repente. Y paró de repente, pero no importa porque le vamos a seguir nosotros echando, ni modo que la dejemos así. Ahí está. Eso, buenas, se siguen acomodando las monedas. Y estos buenos tiros tienen que ser certeros. Bien, ahí va. Siguen las monedas cayendo, vean las cascadas. Eso, ahora sí, a ver si se deja caer. Se viene la cascada. Eso, se dejó venir y nos puso el de 500 más a la orillita, Muy buenos tiros. Otra vez, otra cascada hasta abajo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Siento que el de 200 se va a ir al lado más difícil también de la máquina, que es aquí. Luego en otro video les explico por qué. Y el de 500 sí viene bien, ¿eh? El de A500 sí viene con Tokio. Ahí está, ahí está. Vean, les dije. Ya vieron cómo el de 200 se fue para allá. Entonces, pues, bueno, esas son las cosas que aquí nosotros no podemos controlar. No, no importa, no hay que preocuparnos, amigo. Recuerda que en la vida tú solo tienes que preocuparte de las cosas que puedes controlar y de las que no. Ni te preocupes, solamente deja que fluyan, que pasen. Porque eso tú hagas lo que hagas, no lo puedes cambiar, no lo puedes controlar. Como esa cascada que acaba de caer y vamos a ver. Eso, vean acá el de 50 nos cayó. Muy bien, nos va tratando un poco bien esta máquina. Pero pues recuerden que el objetivo son los de A500 ya nada más. Ay, 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 de 500. Pronto llegará cascada por en medio. Y nos sirve para que nos dé aunque sea unas monedux. Sí, no nos dio, no nos dio moneda. Ahí está, dice la máquina. Ten dos, tres monedas para que no andes hablando, ¿verdad? De mí no vas a estar hablando. Buena. Eso, ya nos dio más, ¿eh? Y se está poniendo medio rejega la máquina. Ahí va. Buena. Bien, 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 bien. Hasta abajo. Bien, ese de 500 se está poniendo medio, medio candente, ¿eh? Medio rejego. Se está poniendo necio. A ver, así que ahora va. Ahí está. Ahí ya moví aquí el tripoide, el tripié, el tripete. Buen tiro triple. Caen las tres bien y rellenaron huecos. Están rellenando huecos. ¿Por qué? Si está casi llena de monedas. Ay, ay, ay. Calma. Calma, Dalai, Dalai, calma. Vamos a ver cómo reacciona la máquina. Uf. Vamos a dejarla descansar. Ahora vámonos del otro lado. Vámonos del otro lado, Vámonos, vámonos. Nos recargamos de monedas, de energía y de buena vibra del 2024. Y para el otro laredo. Ahí está, buena. Bien. Un buen tiro que cayó perfectamente, ¿eh? Están cayendo, pero sí, perfectamente. Muy bien, ¿eh? Está muy bien. Se dejó caer la cascada. Ay, 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 ay. Uy, 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 amigo, no sé qué decir. Ya me quedé mudo porque estoy pensando por dónde atacar a la máquina. ¿Por qué lado atacarla? No sé si. Híjoles. Es que esta configuración sí me la puso más difícil, la verdad, ¿eh? Vamos a ver, ahí está la cascada atrás del de a 500. ¡Ay! Ahí está. Creo que va a ser por este lado. Porque sí, ¿eh? Sí, Porque sí, sí cayeron las monedas, ¿eh? Sí cayeron las monedas. Ahorita ya no es. Cuando la máquina está llena, échale por donde se van a caer. Pero cuando está así como ahorita, hay que ver bien por dónde echarle, ¿eh? Y más cuando ya invertí tanto dinero. Ya más como de 2000 varos, ¿eh? Nomás para que sepan. Ahí está. Por eso es por lo que me quiero llevar esos de a 500. Y este video ya se alargó, amigos. Una disculpa, pero está bien para que ahí esté. Ahorita que están descansando, lo vean.
ahí mientras comen, mientras hacen algo, mientras recogen su habitación o hacen de comer o cualquier cosita, o en el trabajo, a lo mejor tienen ahí algún tiempecito, y pues ahí lo van a ver completo, porque la verdad está emocionante, ¿eh? Me está gustando. A ver. Pues no sé, estoy usando la técnica de tiros certeros para que empujen bien, pero a ver, vamos a ver. Apenas cayó una y no cayó bien. ¿Qué técnica voy a usar ahora? ¿Qué truco secreto? ¿Ahora qué hago, amigos? Vamos a ver. Buena. Híjoles. Ni una cayó bien, Ni una. Ahí ya se acomodaron dos. ¿Cómo le hacemos? Mientras, en lo que pienso, cambiaré más monedas, amigos, porque ahora sí ya se largó el video y se me acabaron. A ver, ahí está. Ahí está. Vámonos con Tokio ahora sí. Vamos a echarle. Se acomodaron unas. Vamos a echarle ahora sí bien, Vamos a echarle. Ahí está. Vamos a echarle recio. A ver si ya nos. Nos avienta algo. Ahí va. Ahora sí. Buena. No hay que dejarla descansar. Ahora esa va a ser la táctica. No dejar descansar la máquina. Ahí está. Cada va y ven. Tenemos que tirar. Ahí está. Ya va cobrando vida, Ya va cobrando vida la máquina. Buena. Pero también tienen que ser buenos tiros. Es momento de sacar toda la práctica, toda la técnica y el profesionalismo en esta máquina. Traga monedas, de echarle toda la experiencia. Uy. No me vas a ganar, maquinita. Ahí está, ahí viene una cascada. Buena. Voy a ver qué hace. ¡Ay! Me dejó el de 500 en la orillita. Híjole, le dejé de echar. Y se regresó un centímetro, Vamos a ver. Buena. Vamos a seguirle con la misma táctica, la misma técnica. Creo que ahí va otra cascada. A la 500, vamos a ver. ¡Ay! Certero y preciso. No saben cuánto me costó este. Uy. Saqué lo mejor de mí. Saqué, elevé mi fuá. No. La verdad es que estuvo bueno, Estuvo bueno. Me hizo hasta pensar. Me hizo pensar, Ahora vamos con este de a 500. Y pues, Vamos a ver, momento de tensión, música de suspenso y aquí nos están bajando. Ahí está ya la primera cascada. Buena. Bien. Desde la izquierda siguen cayendo y empujaron más el de a 200. Aquí miren, ahí va la cascadita. A ver si cae atrás el de a 500. No, al parecer no. Buena. Ahí está. Eso. Buena. Ay. A ver ahí. No cayó. Sí cayó una monedita, pero no atrás desde a 500. Como que les tengo que mover más hacia la derecha. Uy, a ver. Bueno, ya nada más estas monedas que tengo. Y si se me niega el de a 500, ya. Ya, porque la verdad es que esto ya se extendió bastante. Esta maquinita se me puso demasiado ruda. Ese de 500. Vamos a ver ahí qué hace. Es que el de 200 se atoró y no lo deja correr libre. El de 200 se atoró. A ver, ahí está cascada en el de 500. Vean cómo no se movió nada. Miren. Creo que el de 200 se liberó. Si se liberó, ya la llevamos, Pero también ya no me quedan tantas monedas, amigos. De hecho, solo me quedan las que han bajado. Ay, no. Tienen que ser tiros certeros, porque no hay de otra, Tiros bien certeros. A
A ver, ahí está. Creo que ya está, esta cosa se movió. Vamos a ver, Uy, cuánto suspenso, la verdad. Cuánto suspenso, amigos. Pero no se preocupen porque tiene que salir. Tiene que salir, sí o sí. Vamos a ver. Ahí está. Buen tiro. Así. Vámonos, vámonos. Vámonos con Tokio, Vámonos con Tokio. Ahí va. Ahí está. Uy, ahora sí, ahora sí me puse tenso. Ahora sí me puse tenso porque. Ay, 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 a ver, ahí va, ahí va, ahí va. Y sí se cayó en la cascada y no movió ni un milímetro, ni un centímetro, ni el de 500, ni el de 200. No importa, no importa. Vamos a seguirle aquí. Algo tiene que caer, algo tiene que salir. Cada vez me quedan menos monedas, pero cada vez se rellena más. Con que expulse una mega cascada casi avalancha. Con eso, ¿eh? Ahí está. A ver, analicemos la máquina. Ahí está. Eso. Buena. ¿Qué les dije? Que con que expulsara una y ya liberó el de a 200. Ahora, en teoría, debería ser más fácil sacar el de a 500, amigos. Voy por él. Vamos por él, ¿eh? El que persevera alcanza, amigos. Ahí está. Esto no se acaba hasta que se acaba. Me está haciendo sudar la gota gorda ese de a 500, pero la ventaja es que ahí está. Es que atrás del de a 500 arriba, en el piso, en el nivel de arriba, hay un bonche de monedas listas para caer. Híjole. Buenas y listas para caer. Bien, bien, me sigue aventando monedas. Con eso seguimos en el juego. Ahí está, ahí está. No voy a dejar ese de a 500. Uy, uy. Por un pelo se acomodan esas, por un pelito se acomodaban bien. Lo bueno que sí me aventó monedas. Y pues a ver, de lo izquierdo están cayendo. Vean, hasta del lado izquierdo, Bien, a ver si cae ese de a 200. Ah, se lo puso en la mera orillita. Y ese de 200 está bien que se haya subido ahí. Porque ya no va a regresarse. Está súper arriba ya. Entonces también pues, a ver si voy por él. Y el de a 500 también ya está en la orilla. Está más en la orilla el de a 500 que el de a 200, ¿eh? Así que dame tu fuerza, Pegaso, para poder aventarle aquí. Buena, buena. Y arriba se rellenaron dos huecos. Está bien, está bien. En este tira monedas, en esta empuja. Bien. Bien, 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 bien. Ay, ay, ay. Ay, a veces una moneda hace la diferencia. Creí que esa sería. Y se quedó el de a 500. Ya está en un empujón, ¿eh? O sea, ya está a un empujón el de a 500. Cualquier moneda que le caiga atrás me lo va a tirar. Ahí está. Así que si no. A ver. Ah. No, ya no lo puedo dejar ahí. Ya no lo puedo dejar ahí. Ya cualquier moneda, amigos. Cualquiera lo va a tirar, ¿eh? Así que voy a estar atento. Voy a estar atento. Ahí va. Ahí está. Ah, con ese, seguro. Ahí está. Ahí sube. Aunque se nos atoró, pero ahorita con unos golpecitos baja. Bueno, voy a aprovechar el bug para echarle las monedas que me quedan al de a 200. Y a ver si baja, porque también ya está prácticamente en la orilla. Ya está prácticamente en la orilla. Vean, ya, con ese pedazo de cascada. Ya, ¿qué más, amigos? Ya, ¿qué más? ¿Qué más podemos pedir, amigos? Si miren, casi dejamos vacía. Nos faltó un billete. Uno para dejar vacía esta máquina, ¿eh? Al fin, pero híjoles, no, le echamos más de 2000, como 2000 y tantos, ¿eh? La verdad, híjole, le echamos como 2500 varos. O más. Ahora sí estuvo criminal, pero miren, tan solo ya aquí ya llevamos 2000. Aquí. No, es que definitivamente le echamos más de 2500. Yo
Casi estoy seguro que le eché cerca de los 3000 porque fui a cambiar. No, 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 Vean, amigos. Pero bueno, iniciamos el año con todo. Ahí está. Nos faltó un billete para vaciar la máquina. Y miren, vean. Esto fue lo que nos llevamos. Y ya saben, el tan querido, tan apremiado y afamado premio mayor. Ahí está, amigos. Saludos y bye.